Hola amigos, en el video anterior aprendimos cómo obtener las bases de datos de la Encuesta Nacional de Salud del Ecuador. Ahora vamos a aprender cómo unirlas, pero más importante, tenemos que aprender la estructura general para ver si es buena idea unir la base de datos a otra o no. Antes de saltar a unir bases de datos, vamos a entender cómo se hizo la EnSalud. Porque si no, no sabemos qué tipo de información tenemos y cómo podemos ponderarla al final para hacer nuestras estimaciones estadísticas. Bueno, entonces acá tenemos al mapa de Ecuador. Y lo ideal sería que nosotros podamos hacer preguntas a todos, pero no podemos. Entonces también lo segundo que sería ideal es que podamos hacer una muestra aleatoria. Entonces aleatoriamente seleccionamos a 50.000 ecuatorianos y simplemente con esto tenemos una muestra aleatoria simple de todo el país. Pero imagínense lo que sería hacer eso. Nos tocaría ir a 50.000 destinos y planificar una logística de 50.000 viajes y es muy caro y poco práctico. Entonces lo que se hace en cambio es estratificar al país para facilitar la logística. Pero de esto es más barato, más organizado y se puede hacer. Lo negativo es que tus estimaciones estadísticas pierden un poco de precisión, pero es un trade-off que es totalmente vale la pena porque es imposible, como les digo, hacer una muestra aleatoria simple de 50.000 personas en el país, o sea, escoger a todos al azar. ¿Qué hacemos en vez de eso? Pues dividimos al país en provincias y en las provincias seleccionamos algunos cantones y dentro de algunos cantones seleccionamos algunas parroquias y dentro de las parroquias seleccionamos a los conglomerados. Entonces, así nosotros nos ahorramos mucho dinero, mucha logística y tenemos una muestra que todavía es representativa del país, pero de una manera mucho más sencilla. ¿Ya? Y entonces los conglomerados son la unidad primaria de muestreo en el caso de la EnSalud. Y son urbanos y rurales para que tengan una buena representatividad en general de todas las personas. Y bueno, ese es el primer paso. Ahora mismo ya estoy en ERE y lo que les quiero mostrar es cómo nosotros vemos esto reflejado en la base de datos. Por ejemplo, acá esta es una base de datos que ya ha sido anonimizada, entonces no vamos a tener toda la información, pero sí sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que esta es de la provincia número 1 en el área urbana. Entonces aquí está, ¿se acuerdan? La unidad primaria muestrar que era el conglomerado. Está identificado acá. Me voy a saltar a un lugar X, entonces acá en cambio tenemos a la provincia número 19 y ven que la unidad primaria muestral empieza con esto. Entonces tenemos aquí esta es la provincia, seguramente acá estará el cantón, seguramente aquí estará la parroquia, qué sé yo, y finalmente tendremos la parte del conglomerado. Fíjense en el número, ¿ok? Dentro del conglomerado, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos, a esos 12 dígitos se le agrega en la identificación de vivienda el número de vivienda. Y dentro de la vivienda puede haber más de un hogar. ¿Ah? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen en el piso de arriba viviendo a la abuelita y al abuelito, y en el piso de abajo tienen a sus hijos con su propio hogar, entonces van a tener más de un hogar dentro de la misma vivienda. Entonces aquí está la vivienda y hay un dígito extra para el hogar, y dentro de ese hogar, en este caso por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 personas. ¿Ya? Entonces yo les muestro esto porque después cuando ya quieran unir, ustedes van a usar principalmente el identificador de la vivienda, el identificador del hogar y el identificador de persona. Ya. Bueno, vamos a seguir con la explicación. El segundo paso es, cuando ya tienes la unidad primaria muestral, tú tienes algunas viviendas ahí, visitas a las viviendas y escoges finalmente, digamos, empiezas a recoger información de las personas. Ahora, ¿qué información se recoge y por qué hay tanto formulario? Es algo que van a entender aquí. Entonces, ustedes llegan a esta casa y son los encuestadores y
Lo primero que hacen es a todos los miembros les hacen preguntas sobre talla, peso, salud, educación, ingresos y en general toda esta información la recogen en el formulario de personas y es por eso que el formulario de personas tiene la mayor cantidad de observaciones porque absolutamente todas las personas que participaron las llenaron. Y en salud tiene una tasa de no respuesta de 1.4% o algo así. Incluso esas observaciones, cuando no hubo respuestas, se las llenaron con imputación de datos. Si no saben qué es eso, no se preocupen, pero el punto es que la base de datos está completa al 100%. Y el formulario de personas es el que tiene más observaciones y tiene absolutamente a todos los que participaron y dieron su consentimiento de participar en la encuesta. Luego de eso, se escogió al jefe del hogar o a su cónyuge. Y el jefe del hogar respondió con datos sobre cuál es el tipo de vivienda que tienen, agua potable, a servicios básicos, ese tipo de cosas. Y este es otro formulario. A ver, muchas personas viven en un mismo hogar, entonces obviamente el número de observaciones en el formulario hogar es menor que en el formulario de personas. En salud y este tipo de encuestas, cada que se hacen, tratan de hacer énfasis en alguna población, en alguna subpoblación. En esta versión 2018-2019, el énfasis estuvo en las mujeres en edad fértil. Entonces, todas las mujeres de 10 a 49 años, absolutamente todas las que estaban en ese hogar de 10 a 49 años, llenaron el formulario de mujer en edad fértil, que tiene información sobre concepción, salud sexual y reproductiva, matrimonio, nupcialidad, paridad, y ese tipo de cosas. Entonces el énfasis estuvo en eso y esa fue la fortaleza, digamos, de esta versión. Además, si tenían hijos menores de 5 años, sobre los últimos 3 hijos se recogía información de la salud de sus niños. Y si tenían al menos un hijo vivo menor de 3 años, sobre el último hijo vivo menor de 3 años se hacía la encuesta de lactancia. Esto sin excepción a todas las mujeres en edad fértil si cumplían además estas condiciones. Y luego de eso, de entre las personas que eran el jefe del hogar o el cónyuge, si no me equivoco, pero técnicamente decía de las personas, alguna persona mayor a 10 años, dentro del hogar, no está claro, pero si no me equivoco fue siempre el cónyuge o el jefe del hogar, se utilizaba este método. Y cada que ven este dedadito quiere decir que preguntaban, de entre las personas que cumplen esta condición, ¿quién es la que tiene el cumpleaños más cerca a la fecha de la entrevista? Y esta es la parte donde la muestra se vuelve aleatoria. Entonces, esta persona, mayor de 10 años, responde sobre seguridad alimentaria y es el formulario de etiquetado. Asimismo, solo un hombre, puede haber 3 hombres que sean mayores a 12 años o que tengan 12 años, pero el que tenga el cumpleaños más cercano respondía el formulario de salud sexual y reproductiva de hombres. Una persona entre 5 y 17 años, asimismo que tenga el cumpleaños más cercano, respondía sobre los factores de riesgo en la adolescencia, y esto incluye uso de tabaco, uso de alcohol, ejercicio, dieta, este tipo de cosas, y se seleccionaba únicamente a un niño menor de 5 años y se hacían preguntas sobre desarrollo infantil. ¡Voilà! Por esto nosotros tenemos diferente cantidad de observaciones, porque como ustedes entenderán, en algunos hogares no había ningún niño menor de 5 años y entonces ahí no se llenó ese formulario. En algunos hogares no había mujeres en edad fértil y no se llenó ese formulario. En algunos hogares seguramente no había hombres y no se llenaron estos formularios de acá. Y en algunas circunstancias la gente se niega a responder. Entonces, debido a que hay diversidad de hogares y a que no todo el mundo responde igual, la Ensenud tiene algo que se llama factor de expansión. Otra vez estoy en R. Vamos a observar acá arriba el formulario, digamos, de la base de datos de lactancia, la base de datos de niñez, la base de datos de hogar y de etiqueta. Fíjense en esta variable. Dice FX o factor de expansión.
está en etiqueta, en hogar está con el mismo nombre, factor de expansión, en niñez está con el mismo nombre, y en lactancia, bueno, olvídense de esos, pero en todos los formularios, en todas las bases de datos, tienen esta variable que se llama factor de expansión. Y es súper importante que entiendan que ustedes tienen que escoger un factor de expansión por cada análisis que hagan. Uno solo. Entonces, ¿qué miércoles es este factor de expansión que está en todas las encuestas? ¿Qué es? Para entender el factor de expansión tenemos que recordar que la idea de Ensalud era ser representativa de todo el país. Ahora, ¿se acuerdan que en el primer ejemplo hipotético para hacer una encuesta representativa era coger 50.000 ecuatorianos aleatoriamente? Entonces, si hubiéramos podido hacer eso, cada encuestado hubiese representado aproximadamente a 340 ecuatorianos. Como la muestra era aleatoria, pues no había ningún problema. Ahora, nosotros hemos visto que esta es una encuesta compleja y que tuvimos que hacer unos trucos para seleccionar la unidad primaria muestral. Y además, dentro de los hogares, a veces teníamos que escoger cierto tipo de individuo y a veces esos individuos no estaban. Entonces, no todos los hogares eran iguales y homogéneos. Y por ende, se le asigna peso a cada uno de los participantes. Y hay personas que representan a más ecuatorianos que otras. Y a eso se refiere precisamente el factor de expansión. Y es importante usarlo cuando nosotros vamos a hacer inferencias a partir de los datos de Ensalud para la población ecuatoriana en general. Y lo van a usar ustedes cuando, si escriben un artículo científico, cuando construyen su tabla número 1, cuando generan su estimado y cuando generan sus intervalos de confianza. Entonces, esto es el factor de expansión. Y como tiene cada formulario, lo importante de esto es que cuando ustedes usen una unidad de análisis, usen ese factor de expansión. Si utilizan el hogar como unidad de análisis, usen el factor de expansión de la base de datos hogar. Si utilizan a los niños menores de 5 años, el universo de niños de menores de 5 años de Ecuador tiene que utilizar el factor de expansión de ese formulario. Entonces, es importante que ustedes sepan escoger qué factor de expansión van a usar en función de la población y unidad a la que quieran representar. ¿Quieren representar a todos los hogares de Ecuador? ¿Quieren representar a todas las personas de Ecuador? ¿Quieren representar a todos los niños de 5 a 17 años de Ecuador? Entonces, lamentablemente, uno tiene que pensar eso antes de meterse a mezclar los formularios. Y ya, entonces recuerden que hay un factor de expansión y que tienen que escoger uno. Y no puede ser cualquiera. Bueno, entonces, ahora para hacer un análisis estadístico, ustedes van a requerir algunas cosas. Y vamos a ver más en detalle en el siguiente video porque está muy largo. Pero vamos a necesitar la variable donde está la exposición principal, la variable donde está el desenlace, la variable mediante la cual vamos a unir las bases de datos, el factor de expansión. Entonces ahí estamos con cuatro cosas. Y aparte de esas cuatro cosas van a tener todo el resto de variables que son las que utilizamos para controlar los sesgos en nuestro modelo estadístico. Entonces, yo creo que quería dejar claro estos conceptos antes de mostrar en R específicamente cómo se hace una unión de base de datos con un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo hiper reducido. Bueno, y en el siguiente video ya nos vamos a aprender algunos pasitos más pequeños. Nos vamos a quedar por aquí. Pero si te interesa esto, déjame tus comentarios porque no sé si la gente está viendo esto y si tiene preguntas y qué le podría ser útil. Pero bueno, este es mi aporte hasta ahora para entender la Ensalud. En el siguiente video vamos a ver cómo extraer variables específicas de cada una de las bases de datos, cómo podemos unir estos nuevos data frames que son subconjuntos de las bases de datos principales, porque puedes hacer las uniones de más de una manera. Y
Y luego de eso podríamos incluso estar haciendo un ejercicio de estimación estadística súper sencillo para que vean la lógica que tiene eso. Me despido por hoy. Gracias por verme. Soy Andrés Delgado. Por ahora estudiante de doctorado de salud pública y nos vemos después. Chao, chao.